Aquí en Alemania, la capital se viste con sus mejores galas. El rey Carlos de Inglaterra llegó a Berlín en su primera visita al extranjero desde que se convirtió en monarca británico. Carlos y su esposa Camila pasarán 3 días en Alemania. La familia real británica tenía previsto visitar Francia el fin de semana, pero su viaje se aplazó debido a las huelgas y multitudinarias protestas en París. Carlos y Camila fueron recibidos con todos los honores militares. Más tarde se reunieron con el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier. Mientras tanto, una gran multitud se congregó en la puerta de Brandeburgo para saludar a la pareja real. El presidente alemán Frank-Walter Steinmeier destacó las buenas relaciones que ambos países han logrado mantener tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Su Majestad, esta visita es un gran gesto personal y una señal importante para las relaciones germano-británicas. Hoy, justo 6 años después de que el Reino Unido iniciara el proceso de salida de la Unión Europea, abrimos un nuevo capítulo. Y nuestro analista político, Andreu Jerez, sigue con atención esta visita de alto nivel para nosotros. Andreu, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarte. Se trata de una visita de Estado de 3 días, poco habitual aquí en este país. ¿Qué valor político y simbólico tiene para Alemania y para el Reino Unido? ¿Qué tal, Javier? Bueno, más allá de la fascinación histórica y muy llamativa de una parte de la población alemana respecto a la familia monárquica británica, lo cierto es que esta visita de 3 días tiene un valor que va más allá del puro simbolismo. Recordemos que el Brexit, es decir, la salida efectiva del Reino Unido de la Unión Europea, tuvo un impacto directo en las relaciones bilaterales del Reino Unido y Alemania y también del Reino Unido y otros países de la Unión Europea. Por eso es que a Berlín no le pasa desapercibido que Londres haya elegido Alemania y Francia como los dos primeros destinos de Carlos III en el extranjero tras su acceso a la corona, tras la muerte de su madre Isabel II el pasado septiembre. Por eso es que el presidente federal ha querido agasajar a sus huéspedes británicos y también por eso eso explica que los haya recibido con honores militares frente a la puerta de Brandenburgo, una recepción que no había pasado nunca, que había sido algo inédito hasta hoy en las más de 70 años de historia de la República Federal. Por tanto, esta visita de 3 días se ve como una ocasión de oro por parte de Berlín para relanzar las relaciones bilaterales entre Alemania y Reino Unido, dos socios estratégicos a pesar de que Reino Unido ya no esté dentro de la Unión Europea. Recordemos que Reino Unido sigue teniendo un gran peso militar dentro de la OTAN y también que tiene una relación preferencial con Estados Unidos, el gran socio transatlántico de Alemania al otro lado del Atlántico. Además, hay un dato que explica esta relación estratégica. Por ejemplo, Alemania y Reino Unido son dos de los principales suministradores de armas al ejército ucraniano en el actual momento de tensión internacional y militar que se vive entre Occidente y Rusia tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania. Razones de peso para esa bienvenida a gran escala. Andreu, está previsto que Carlos III intervenga este jueves ante el Parlamento Federal, el Bundestag. ¿Qué podemos esperar de su discurso? Sí, está previsto que Carlos III intervenga en el Bundestag. Está previsto que ese discurso contenga algunos pasajes en alemán, como ya ocurrió en el pasado cuando ya acudió, cuando visitó oficialmente a Alemania como príncipe. Ese discurso previsiblemente contendrá algunos pasajes dedicados a los millones de refugiados ucranianos que han huido de su país por la guerra. Y también está previsto que haga una referencia a uno de sus temas preferidos, que es la crisis climática. Y también, las cuestiones medioambientales. De hecho, en la recepción que está teniendo lugar en mis espaldas en el Palacio Presidencial Federal de Bellevue, uno de los temas que se ha tratado es la transición energética que tiene lugar en Alemania, desde fuentes fósiles a fuentes renovables, que está teniendo lugar desde hace años en Alemania y que es uno de los principales objetivos del actual gobierno de coalición en Alemania. Ahora, Andreu, el rey tiene una ambiciosa agenda, lo sabemos, no solo en Berlín. ¿Qué otras citas incluye la visita de Carlos III a Alemania?
Sí, una de las visitas que destaca en el programa es, por ejemplo, la visita a lo que se llama en Alemania un pueblo ecológico, que es una explotación agropecuaria que ofrece productos orgánicos de proximidad. Carlos III ha querido interesarse, ver de primera mano cómo se producen esos productos orgánicos que tienen un gran mercado en Alemania, y también incluye el viaje de Berlín a Hamburgo en un tren normal, que en Hamburgo cerrará la visita oficial el próximo viernes. Andreu Jerez, dando seguimiento paso a paso a la visita de Carlos III a Alemania. Muchísimas gracias, Andreu. Hasta la próxima.